Bueno, y en relación al tema del día, en Mega Noticias le comparto que al menos cinco planteles educativos aquí en Nogales, pues, han sido afectados por el robo de cableado eléctrico, ¿no? Esto significa, pues, que los han dejado sin el servicio de energía eléctrica y que, pues, afecte directamente a los niños que lleven clases. Esto ha sido en varios niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria, y que se hacen los reportes correspondientes, pero, pues, usted sabe, ¿no? Desgraciadamente, pues, nunca se da con los responsables de cometer este delito, y por lo tanto, pues, también en las escuelas se continúa con esas afectaciones. De momento, pues, no sabemos si ya fueron cubiertas, porque, pues, también hay que mencionar que se cruzó el tema de las vacaciones de verano y que es, muchas veces las autoridades utilizan estos tiempos para, pues, reparar las afectaciones en los planteles escolares, pero, pues, le digo, es una de las constantes aquí en la ciudad donde se les pega directamente a las instituciones educativas y, pues, por ambos lados, ¿no? Una, los ladrones, y la otra, pues, las autoridades, que tardan bastante en reaccionar para hacer las reparaciones.